Pues echándole muchas ganas e ilusión, ¿no? Cuando estás metido en esto es porque tienes vocación de servicio, ¿no? Eh, por lo tanto, si estás comprometido en sacar adelante las cosas, da igual el tiempo, las horas que le dediques, ¿no? Con muchas ganas, con mucho compromiso, de, con mucha vocación de servicio público y bueno, con, a veces pues con, con imaginación también. Y apoyándonos en colectivos, no eh, estructuras como el, 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 Protección Civil, como Dismo Norte, es decir, voluntarios que nos han echado una mano para sacar adelante esta situación y sobre todo llevar la ayuda o prestar la ayuda a aquellas personas que más lo necesitan, ¿no? servicios sociales hasta tope. Eh, y gracias a esa estructura eh, que nos ha permitido llevar las compras a las personas que no pueden salir de casa, eh, pues medicamentos también. Eh, ...pues eh, hemos, yo creo que, abierto líneas... ...para que la gente pudiera eh, no sentirse sola... ...y si necesitaba ayuda, a veces escuchar... ...o ayuda psicológica más especializada... ...también la hemos ofrecido ¿no?... ...se trata de, de servir ¿no?... Eh, eh, ...si te corre sangre por las venas... y si estás comprometido con tu vecino... Eh, ...también padeces ¿no?... ...es verdad que no somos de piedra... ...no somos extraterrestres los que estamos metidos... ...en, en este mundo ¿no?... ...somos personas, humanos, sufrimos, padecemos ¿no? tenemos a nuestras familias, a nuestras madres, también confinadas, sin poder saludarles, pero tenemos que sobreponernos y tenemos que liarnos o ponernos la manta en la cabeza y tirar para adelante. ¿no? Y Así que bueno, esperando a que todo esto pase, que las medidas se levanten y que podamos eh, ayudar y para eso nos tienen que ayudar eh, la, el Estado y la comunidad autónoma permitiéndonos pues, por ejemplo, algo que, que hemos reclamado insistentemente los, los alcaldes ...generalmente o de forma mayoritaria... ...que es que se nos permita utilizar los dineros... ...que tenemos los bancos ¿no? ...nosotros tenemos pues 20 millones en los bancos... ...en torno a 20 millones... ...y de Superávit pues lo, en torno a los 17 millones ¿no? ...entonces, bueno déjennos, permítannos... ...que ese dinero que ha sido creado... Eh, eh, ...que existe gracias al esfuerzo de muchos vecinos... ...de la sociedad en general, del país incluso... ...de la comunidad autónoma... ...también porque son recursos... ...que también nos llegan por otras vías... ...pero especialmente del trabajo y del esfuerzo de los vecinos de, de cada uno de los pueblos, por no mencionar Ico de los vinos. Bueno, se trata de... Estamos esperando, deseosos, de que se nos permita gastar ese dinero para ponerlo a, en servicio o a disposición... de nuestros vecinos, de los que lo están pasando mal, de los que necesitan la ayuda inmediata ahora y después, de que lo van a necesitar también después, pero sobre todo de intentar eh, mantener y relanzar y fortalecer si es necesario o si fuera posible. ...en nuestro entramado socioeconómico municipal, que es fundamental. Esta crisis yo creo que ha puesto de manifiesto... ...que son... Si tienes un ayuntamiento fuerte, ámbitos locales fuertes, si tienes... a los ayuntamientos potentes, con recursos, preparados, con gente formada, con funcionarios comprometidos, preparados. Pues yo creo que eso... Eh, en un sistema democrático, una sociedad del bienestar, un Estado social y democrático de derecho como tanto decimos es necesario esa revolución eh, avance en lo que es la, nuestro constitucionalismo eh, moderno español que es creer firmemente en el poder local que somos mayores de edad que no somos ni delincuentes es verdad que alguno habrá metido la pata pero somos mayores de edad tenemos cada cuatro años hay unos refrendos, hay unas elecciones, el pueblo nos quita nos pone es la soberanía popular por eso estamos aquí pero no se puede dañar a esa soberanía popular coartando, limitando, eh, intrometiéndose, eh, limitando el poder local. ¿no? Entonces yo creo que se ha demostrado que el poder local ha estado ahí que ha ayudado, ahora hay que ayudar al poder local para ayudar a la sociedad en general. Sí, en el caso de ese a mí me ha parecido desafortunado, el alcalde de La Laguna lo ha dicho, ¿no? eh, yo además he salido al paso cuando he tenido la oportunidad. Bueno, porque se nos ha pedido desde las federaciones de municipios el hecho de que nos mantuviéramos de una forma coherente en cuanto a las medidas anecdóticas incluso eh, que es, tiene que ver con las eh, bajadas de sueldos, ¿no? eh, En el caso de los vinos tenemos de los sueldos por debajo de los topes y de los límites legales que estableció. ...en su día cuando la crisis del Partido Popular... ...medida que me parece bien... Oje, ...establecer criterios objetivos... ...conforme a la población, eso está bien ¿no?... ...para que no haya gente que pase... ...bueno pues en cierto modo... ...estamos cercando a población... ...toda población tiene su idiosincrasia, su problema... ...y bueno, los sueldos tienen que ser acordes... ...tienen que ser dignos... ...y tienen que ser... ...que permitan también que haya gente... ...pues que abandone sus actividades profesionales... ...de otro tipo para dedicarse... ...a nadie es verdad que se nos pone una pistola en el pecho... Tiene que ser digno, tiene que ser respetuoso con la persona, no un disparate. Si hay que regularlo, se hará, pero de una forma tranquila, consensuada eh, entre, entre todas las federaciones de, del municipalismo. ¿no? Creo que bueno, eh, tiempo habrá de revisar si fuera necesario. ¿no? Eh, bueno, y, y lo mismo respecto a los posicionamientos que ha tenido, que es que si el Estado cogiera o no el, el superávit, yo creo que lo más importante es no apartarse. No es una reivindicación eh, en favor del municipalismo para mangonear los dineros, no, se trata para utilizarlos y ponerlos a disposición del, del servicio público, ¿no? de nuestros vecinos, que es lo que toca y corresponde. Bueno, eh, creo que tiene que haber sensibilidad por parte de, del gobierno y tiene que posicionarse. Es verdad que ha sido una situación caótica. Yo, el, desde el primer momento me prometí, además porque lo hago por, de una forma comprometida, que había que ser leal y que hay que ser leal en estos momentos, y creo que haberlo, creo haberlo sido. Eh, yo entiendo que la situación de caos tenga o pueda producirse en torno a los primeros días, a la primera semana, a la segunda semana, pero estamos hablando de que llevamos por no sé cuántas prórrogas, tiempo ha habido, entonces lo que no tiene sentido es que el Estado... El gobierno de España se meta en una situación de creando incertidumbre o ayudando a crear incertidumbre en un momento que lo que se necesita es seguridad por parte de la población, una expectativa más o menos cierta, pero no estemos con estos bailes de hoy digo una cosa, lo digo por la mañana, luego publico otra cosa y ha pasado en distintos decretos, distintas publicaciones. Eh, la última fue con el tema de los niños. Bueno, eh, es verdad que siempre se puede corregir pero eh, yo creo que ha sido desacertado ese posicionamiento hay que publicitar y anunciar las medidas tú puedes corregir pues una pequeña variación un matiz incluso pero bueno pasar de la noche al día es yo creo que es disparatado ¿no? entonces bueno eh, yo pediría que, que el estado pues, sea más eh, trabaje más en cuanto a ser eh, de una forma responsable más certero para dar seguridad y no crear más angustia de la que ya estamos sufriendo y padeciendo es verdad que son momentos difíciles no pero ahora lo que toca y dado que Europa parece que ha, se ha posicionado en una línea favorable a hacer cosas y que podemos endeudarnos yo creo que el trabajo del Estado es en utilizar o permitir que los recursos los que tienen los ayuntamientos sean utilizados es verdad que es una situación complicada bueno eh, yo soy más de la opinión en una época en que la, aquellas medidas de zapatero en su día fueron discutidas y yo siempre las, las eh, la defendí porque entendía que en un momento de crisis tiene que haber gasto. Y tiene que haber un gasto, eh, tiene que producirse deuda pública, pero mm, controlada eh, y para favorecer la gestión pública, obviamente, ¿no? Para ayudar a la sociedad a levantarse, ¿no? Porque lo que no puede ser es que quienes sostengan la situación de la crisis sean los más desfavorecidos. ¿no? Por lo tanto, el Estado tiene que ayudar con las medidas que... utilizando, permitiendo que los ayuntamientos utilicen. ...sus recursos públicos que tienen en los bancos, ¿no? Bueno, yo, yo creo que lealtad no está reñida con el hecho de yo he sido defensor, uh, lo he dicho... ...son medidas que el Estado tenía que adoptar, las declaraciones de, de alarma están, ya se revisarán... ...no se trata de discutir, pero yo tengo que decir que me he sentido bastante desconcertado, enfadado a veces... ...cuando me encuentro que en la rotonda sin anunciar de mi pueblo cuando se establece... Y el Estado dice que van a empezar a repartir mascarillas sin determinar si son necesarias en las rotondas de los pueblos. En mi pueblo, por ejemplo, las repartieron la Guardia Civil. ¿Qué hacía la Guardia Civil repartiendo? ¿Por qué no se pone eso en conocimiento de los alcaldes? ¿Por qué no se establece la estructura? ¿Por qué no se pregunta si todo, está cubierta eh, la, la situación por parte de la ciudadanía, por parte de la vecindad, por parte de de las agrupaciones de protección civil. Igual necesitan en algunos sitios que se les den mascarillas. No digo que claro, no se den en... y había estado trabajando antes. Ya, nada. Y de hecho hemos encargado incluso mascarillas que nos han llegado, equipos, y hemos... pero yo creo que repartir sin más me parece que tiene que ver más con una medida más eh, dirigida a la galería, más de un gobierno en una línea más popular, de populismo, más que con, con una con realmente querer ayudar a la ciudadanía, que utilicen al entramado local que está con ganas, ilusionado, para poder ayudar a nuestros vecinos. No se trata de quién sale en la foto. No hemos puesto todo a disposición del Estado. El presidente del Gobierno dijo que anunciaba, el Congreso de los Diputados del Parlamento ha eh, ratificado, ha confirmado, ha validado las declaraciones de estado de alarma, todas a una, uh, pero utilicen, colaboren, sean leales. Eh, dado que se nos ha pedido lealtad y lo hemos sido, sean leales ahora con el poder local, ¿no? Hombre, cuando uno está inmerso en la gestión diaria, eh, casi no ves lo que sucede y no eres consciente de lo que sucede. Lo digo en realidad, estamos inmersos y no voy a, a, a mentirle, ni a mentirte, ni a mis vecinos. Cuando estás metido en una dinámica de gestión, estás con la gestión, un alcalde y los concejales, y a mí me gusta vivirlo con intensidad, meterme mañana, tarde y noche, y yo siempre digo que el día tiene más de 24 horas. Eh, lo ves de refilón, pero claro, confías en que las estructuras del Estado, quien tienen la responsabilidad de velar y de cifrar y de calibrar las cosas, y con la información que deben tener, para eso tienen desde servicios de inteligencia, eh, científicos, técnicos a disposición, nosotros solo estamos en el ámbito local para ayudar a que la gestión diaria de los pueblos salga adelante. Eh, pues confía en el Estado y confía que si se tiene información, pues se adopten medidas, lo que yo no me podía imaginar que no se suspendan manifestaciones en el caso de Madrid, que no se nos diga que la cosa viene y que no nos preparemos para afrontar la situación. Eh, seguramente hubiera estado mejor si nos hubiéramos preparado todo y no de golpe y porrazo de un día para otro se cierran las casas o todo el mundo tiene que estar encerrado y confinado. A tiempo habrá de enjuiciar. Ahora lo importante no es discutir eso, ahora lo importante es ponernos a disposición del Estado, ayudar a nuestros vecinos, pero obviamente tendremos que analizar qué es lo que ha pasado finalmente y qué pasó, y si había información, si finalmente se contó, se obvió, mmm, se dejaron de. Eh, no se quiso de adoptar medidas de suspensión de manifestaciones cuando igual había que haberlo hecho, ¿no? Entonces, bueno, eh, tiempo habrá de analizarlo. Ahora lo importante es eh, pedir al Estado que mmm, no dé esos bandazos y confiar y ser leales con las decisiones del Gobierno. Por supuesto, eso sí o sí. Tiempo ahora de analizar eh, para aprender sobre todo especialmente, no en la idea de conseguir obtener eh, culpables, sino sobre todo y especialmente de aprender de los errores que se hayan cometido. ¿no? Bueno, nos poníamos a disposición ¿no? y contamos que, que estamos pendientes de que el Estado se pronunciara, que no lo había hecho, pero que no podíamos esperar más. Hemos abierto un canal para que los vecinos nos cuenten, los profesionales, los autónomos, los empresarios, pues nos digan cuál es su preocupación y qué cosas plantean que deben ayudarles a salir de la crisis que se va a producir, en la que estamos, sanitaria, pero en la crisis económica que pueda producirse. Eh, ahora más que nunca tenemos que hacer el esfuerzo entre todos para bueno, dar y adoptar aquellas medidas que, que nos puedan eh, ayudar a salir de la situación. ¿no? Pero sabiendo que necesitamos... Eh, que el Estado nos diga finalmente hasta dónde vamos a poder llegar, si nos vamos a poder endeudar y si vamos a poder utilizar ese dinero que tenemos los bancos. Nosotros estamos haciendo nuestra tarea, nos estamos preparando, que es haciendo una modificación presupuestaria, haciendo la liquidación para abandonando lo del presupuesto de 2020, meternos en, en que vamos a hacer un presupuesto de 2021 para poderlo tener aprobado a finales de año, para que entre en vigor en enero del 2021, y con una modificación, liquidación y modificación presupuestaria para destinar los dineros. Eh, por supuesto, a la acción social, pero también en aquella inversión que fuera necesaria, aquellas ayudas que fueran necesarias para ayudar a nuestro tejido socioeconómico, que también es sumamente importante en el caso único de los vinos. Y hablo del comercio, hablo del sector primario también, claro. Se están realizando las que se estaban, bueno, se están ejecutando las que estaban encaminadas, las que hubo un momento en que incluso se suspendieron las medidas eh, cuando se adoptó lo del permiso retribuido. Antes de Semana Santa se suspendieron finalmente algunas, aunque nosotros en el caso de las obras RAM defendimos que se podían seguir celebrando, incluso se hizo la consulta, ah, paramos en Semana Santa, pero los días previos sí, porque leyendo la norma son actuaciones que podían y debían realizarse, en mi opinión. La de la playa de San Marcos se pararon, es decir, hay actuaciones en, en las cubriciones de dos polideportivos que están eh, ahora mismo reanudándose, eh, y por lo tanto, claro que ha afectado, sobre todo por una situación de incertidumbre. no Yo tengo claro, me he leído los decretos y entiendo que el poder local y los funcionarios tienen que trabajar en el sentido de favorecer, eh, aprovechando, porque el primer de decreto, el primer borrador parece que iba más una línea de un parón, pero luego lo que se publicó, y hablo del día 14, aparece un precepto, creo que es el artículo 6, que habla de administración ordinaria. Por lo tanto, el espíritu de la norma siempre fue que las cosas caminaran hasta donde pudieran caminar y que si los plazos administrativos se suspendían, eran por, porque para que no afectaran a terceros que estaban inmersos en un proceso de licitación. Pero en aquellas cosas que estaban preparadas para ejecutar, hay que ejecutarlas, ¿no? Y entonces mi interpretación de las normas es que tiene que eh, pre, no sólo ejecutar todo lo que pueda ejecutar, no sólo avanzar en todo lo que pueda avanzar, eh, sino prepararse para acciones de futuro en la planificación. ...en la vida socioeconómica, sociocultural incluso de los pueblos... ...las actividades efectivas cuando se levantan las limitaciones... ...tenemos que estar preparados para poder reanudar... ...y celebrar nuestra actividad... ...porque también hay actividad económica en cuanto a las celebraciones... ...con las limitaciones que correspondan... ...a nuestra vida comercial, empresarial... ...pues tenemos que prepararnos... ...bueno, hay que planificar... Eh, ...porque eso no se hace de un día para otro... ...y fíjate yo algo que, que siempre digo que conocí bien la responsabilidad anterior siendo director general de, del Gobierno de Canarias, de director general de Patrimonio y Contratación. El, y cuando me metí a fondo, porque era la llegada de la norma y la elaboración de los pliegos, eh, la contratación pública supone el 20% del Producto Interior Bruto de España. Fíjate lo importante, yo cuando eh, conocí ese dato... Cuando fui consciente de ese dato me sentí en la obligación y entiendo que cualquier funcionario, cualquier persona pública que esté gestionando los recursos públicos tiene que entender que es un actor sumamente importante para, el, para la economía de un pueblo, para la economía local también. Si la administración se mueve, moverá al sector. Eh, si la administración pública en general en España hace su tarea y realiza la contratación pública y es efectiva pues resulta que ese 20% del Producto Interior Bruto pues va moviendo la economía y produce riqueza. ¿no? Entonces, es sumamente importante que se entienda que la administración local no puede pararse totalmente, que hay que adoptar medidas. Nosotros lo hicimos al primer momento, desde el primer viernes adoptamos un decreto, hablo del día 13, viernes día 13, un decreto que era establecer un protocolo para los funcionarios de la casa, y el fin de semana, el sábado, estamos inmersos en la preparación. Y creo, quiero agradecer a, a los dos informáticos que son los que están aquí en el caso de vino, que han sido capaces, nos han ayudado a que en una semana todo el mundo estaba fuera del ayuntamiento, salvo alguna excepción que voluntariamente quieren seguir realizando sus funciones aquí. Todos tienen teletrabajo, los que pueden realizar funciones a través del teletrabajo y los que son personal de obra y servicio pues están realizando sus funciones con las normativas con las medidas que hemos podido adoptar obviamente porque hemos estado escasos y no lo podemos negar desde mascarillas guantes inicialmente ya bueno eh, una vez que entramos en el proceso a medida que fue avanzando el tiempo hemos ido dotando pero nos hemos visto pues solos ante una situación bastante complicada no eh, y bueno eh, por eso insisto que tenemos que ser conscientes de la fortaleza del poder local, o, corrijo, de lo que puede hacer o ayudar a la sociedad el poder local. Pero para eso hay que eh, ayudar al poder local, hay que quitar las amarras, las intromisiones la que tiene el poder local. ¿no? Estamos encorsetados, eh, estamos intervenidos en algunos casos por el Estado, por las comunidades autónomas. Y yo creo que somos mayorcitos, hay leyes, hay jueces, hay controles, hay... Eh, elecciones cada cuatro años, entonces hay que favorecer que la vida de los pueblos pues camine y si alguien mete la pata, pues para eso está la ley, pero no se puede estar con la pistola cargada pues estableciendo limitaciones que no permita que se produzcan los avances, porque la ciudadanía no lo entiende. Si a veces yo no es ponerse la, la venda antes de la herida, es que me siento en la obligación de contar y ser sincero. Ya está bien de ningunear al poder local, que nos ayuden para poder ayudar a la ciudadanía. Bueno, yo no, no lo sé. Yo es una a veces pincho las veo, eh, pero no es un dato cierto. Yo no me voy a dar por, por, por válido. ¿Por qué? Porque están mezclados muchos datos, ¿no? Aquí lo importante es eh, es verdad que hemos venido reclamando es una queja de los alcaldes. Yo lo he dicho. Somos de los pocos ayuntamientos que hemos activado la Junta Local de Seguridad. Yo el primer viernes ya tenía encima de la mesa una el, el, el documento del plan, del plan municipal de emergencia eh, y el sábado tenía una propuesta a la espera de ver qué hacía el gobierno y si no lo hubiera activado. Es verdad que no hemos activado el plan municipal de emergencia porque, a la declaración del estado de alarma, pues se han venido. Hay un mando único en materia sanitaria en, para algunas cosas y en materia de seguridad y demás, pues obviamente para cubrir la emergencia. Ya, ...ya hay una autoridad, ya hay unas medidas y unos protocolos... ...pero el primer domingo el Estado dictó una instrucción... ...al Ministerio del Interior, en el que eh, se habilitaba... ...a que hubiere coordinación, y lo que he hecho es utilizar... ...y dice que es el pivote, la Junta Local de Seguridad... ...lo hemos activado, y hemos invitado al director del Centro de Salud... ...de la Zona Básica de Salud y co de los Vinos... ...y ha estado presente en la toma de decisiones eh, que hemos ido... ...o de las valoraciones que hemos realizado... Y, en, y dado esa coordinación eh, que ha habido, hemos visto que ha habido situaciones en las que él mismo tenía una información eh, que luego ha habido que. y que luego ha rectificado. Y pasó, una persona fallece, se le. Eh, intervienen dos policías locales y se ve. Bueno, el primero eso fue un sábado, el domingo se... Se dice que, que me llama el director del centro de salud, mira que intervinieron y está seguro, sí, sí, tenemos los datos y tal. Bueno, aparta a los policías locales, le pide que tomen las precauciones, quedan confinados en sus casas y luego eh, a principio de semana se demuestra que realmente pues eh, la persona a la que intervinieron, pues realmente no tenía, no era positivo. Eh, por lo tanto, levantan la limitación, incorpora nuevamente a los policías. Eh, hemos reclamado que debería haber... Teníamos que saber, deberíamos saber cuáles son todos los casos positivos porque los alcaldes no los conocemos. Y hemos, en ese ámbito de coordinación eh, con el director del centro de salud, hemos buscado la fórmula en que los trabajadores sociales del centro de salud más los trabajadores sociales del ayuntamiento comuniquen. Eh, a través, utilizando las trabajadoras sociales, y los médicos, los sanitarios del Servicio Canario de Salud, del ámbito local, que digan a sus pacientes, a los que les llaman y los controla y que saben quiénes son, pues que le digan que el ayuntamiento está a disposición, pero no por querer eh, saber, sin más, sino simplemente para ayudar a establecer las, eh, los protocolos de, en cuanto a temas de limpieza, si fuera necesario, pero también para poderles ayudar, es decir, quién les da de comer a esa gente, pues para evitar que utilicen la estructura familiar es preferible que la utilicen la protección civil, que tienen mascarilla, y evitar que la cadena eh, sea familiar y que pueden producir una línea de contagio. Hay un apagón, no sabemos quiénes son. Eh, por lo tanto, los datos no son ciertos y están mezclados porque la tarjeta sanitaria igual es de gente que no está viviendo ni siquiera ¿Nico? Claro. Eh, por lo tanto, y en un momento de caos yo creo que... Sirve de referencia, pero lo importante bueno, es decir a la gente, yo lo que he intentado transmitir es que estén tranquilos, que los sanitarios tienen controlado a la gente en cuanto a su salud, cómo están, e eh, incluso si van a romper los protocolos para poder activar incluso los cuerpos de, de seguridad. Que estén tranquilos, que la gente se está comportando, que si hay un positivo está cumpliendo eh, el confinamiento y que si no eh, hay unos protocolos que se activan y se intervienen. Eh, y que por otro lado todo aquel que necesita ayuda, nosotros hemos puesto teléfono a disposición, no solamente para la gente mayor que no puede o pues si tiene limitaciones, sino también para los que están en casa y son positivos y no pueden ni deben salir. Pues que estén, y, y todavía porque pueden, pues, puede, pueden seguir produciéndose, quiero utilizar la oportunidad que me das para recordarles que nos utilicen, que nos llamen, que hay un teléfono municipal, que hay trabajadores sociales, que hay psicólogos y que nos permiten... Eh, que nos permitan ayudarles, ¿no? Y que no tiren de familiares que para evitar que se pueda producirse el contagio. Adiós, gracias, bueno, la situación ha sido llevadera, Adiós, gracias, aquí en Canarias estamos en una situación totalmente distinta a lo que está pasando fuera y yo si quiero poner de manifiesto si me permite agradecer a, a, en general a la sociedad canaria y pero a la icodense, pues que ha sido muy cívica, respetuosa y responsable y que nos ha ayudado a que esta situación la, la, le hay, hayamos podido poner freno. ¿no? Ahora estamos en lo que es importante, que hay que cuidarse, la salud y tiempo vendrá, y tenemos que prepararnos, obviamente, para, para ayudar a, a levantar esta sociedad canaria y local también, por supuesto. Bueno, hay algunas actas que se han levantado, yo creo que fruto de la imprudencia, no quiero pensar que, que lo hayan hecho adrede, ni pensando en lo desgraciado que puede ser adoptar esas medidas por el contagio, Simple, es una medida imprudente. Eh, yo entiendo que ha sido por la situación de, de la angustia, de, de que se han dejado llevar unos y otros. Eh, bueno, todavía estamos a tiempo de, de no cometer esos errores. Yo creo que ha habido tiempos, hay información eh, a través de las televisiones, hay teléfonos, eh, megafonía por, lo, por toda la población, recordándole que se tienen que quedar en su casa, por favor, que hay que cumplir escrupulosamente con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, ¿no? Y que tiempo habrá de salir a la calle, tiempo habrá de ir a un bar a echarse un vaso de vino, a comer una carne de fiesta, unas costillas, una tortilla. Lo vamos a hacer, eso está próximo. Con las limitaciones, esto nos va a cambiar la vida. Sí. Nos está cambiando la vida ya. Nos pero va a cambiar. Y nos va a cambiar la vida. Vamos a, nos vamos a tener que comportar de otra forma, seguro. Sí. Pero vamos a vivir y se trata de vivir. Ahora estamos viviendo, confinados, hay que cuidarse, que es lo importante, y tiempo habrá de bueno de, con las limitaciones que correspondan, pues de volver a, a tiempos más ordinarios. ¿no? Así que eh, esto está llegando a su fin. se van a levantar las limitaciones poco a poco, no hay que tener prisa tampoco. Eh, lo importante es la salud. Así que a cumplir, por favor, de forma responsable es lo que yo le pido a, a nuestros vecinos, que lo han hecho, eh, pero que no se confíen, ¿no? Yo ha habido una incluso una preocupación. Ni siquiera con las mascarillas. De usar o tirar. no Es muy importante que lo que tenemos que hacer es lavarnos las manos, la medida y, y, y la distancia social es lo fundamental. No nos confiemos que unas mascarillas nos vayan a proteger. Son importantes también cuando no se puedan tener, eh, cumplir con las medidas del distanciamiento social, pero lo importante es eso: no confiarse absolutamente en nada y cumplir con lo que las recomendaciones que se nos están diciendo en todo momento. A cuidarse, que es lo que toca.